cliente de Business One sea más o menos lo mismo, que puede tener una información simétrica. No solamente vamos a conectar personas, aquí también salió cómo conectamos esto con las cosas a través de Internet de las Cosas. Y por último, cómo buscamos mejorarle el flujo de caja a nuestros clientes. Cómo ayudamos, porque si tenemos una información de la cartera en línea, pues lo mínimo que deberíamos hacer es póngale un botón para que el tipo vaya y pague eso. Entonces, ¿cuáles son las características generales que buscamos en este producto? Y estas fueron las metas que nos trazamos desde el inicio. La instalación no puede durar más de 30 minutos. Esto tiene que ser algo supremamente simple. La configuración de esto son 7 pasos que están más adelante en la presentación. Y es sencillito. Esto no es chino antiguo, aquí no es... O sea, esto lo hace una persona de contabilidad. Esto no necesita hacerlo un ingeniero de sistemas con una maestría en la NASA. Por otro lado, otra de las cosas que buscábamos era... Hombre, nosotros tenemos que darle esto como valor agregado a nuestros clientes. Esto no se lo vamos a cobrar. Esto tiene que ser algo que lo que estamos buscando nosotros es generar comunidad. Esto va 0 pesos, 0 mantenimiento anual, todo valor agregado nuestro. También queríamos que el cliente no se enredara administrando SAP, administrando una página web, entonces que venga, que esto lo hago aquí, lo hago allá. No. Nosotros dijimos, la administración de la página web la hacemos nosotros. ¿Qué van a administrar ustedes? Ustedes lo único que van a administrar es los usuarios. ¿Quién va a tener acceso a ese portal? Y todo lo van a hacer también directamente desde SAP. Por otro lado, nosotros no queríamos que esto se volviera unos reportes que hubiera que hacer una maestría para poder hacerlos. No, nosotros lo que queremos es, usen lo que ya tienen hecho. ¿Cómo hacemos para exponerlo? Entonces, no hay necesidad de unos conocimientos avanzados en SQL, en Crystal. Y por último, y lo más importante, era no podemos... generar que las bases de datos de nuestros clientes, una información tan valiosa, estén expuestas a Internet. ¿Por qué? Porque aquí nos puede aparecer un hacker, aquí puede aparecer alguien y entonces borra la base de datos, se roba información, un montón de cosas. Este modelo con esta arquitectura que tenemos nosotros no tiene ningún riesgo de fuga de información. Ni siquiera desde el punto de vista nuestro vamos a tener alguna conexión o alguna capacidad de extraer información de ustedes. No lo tenemos. Esas, digamos, las características generales de esto. Entonces, ahora sí les cuento un poquito qué es mi portal. Entonces, tenemos 2 opciones para ingresar a través de la página web de Consensus con un botón que hay de mi portal SAP o podemos ingresar directamente en www.miportalsap. Aquí nosotros buscamos algo que fuera mnemotécnicamente muy sencillo, no que fuera un CSS, que cómo se escribe Consensus. No, porque es que los clientes de ustedes no saben quién es Consensus. Entonces, tiene que ser algo muy sencillo. Mi portal SAP nos pareció muy bien. Una cosa súper importante, apenas entren acá, pues se van a tener que la gente se va a tener que loguear, va a tener que tener un usuario y contraseña con un correo electrónico que va a ser validado. ¿Por qué? Porque imagínense que a ustedes les pidan información y les den un correo de supuestamente una empresa y resulta que el tipo era por ahí un X que lo único que quería era sacar información. Entonces, necesitamos validar que todos los usuarios nos queden bien creados. Lo que nosotros creamos fue una posibilidad de que una vez están logueados sobre mi portal SAP, van a definir a quién se van a conectar a sacar la información. Aquí lo que tienen que entregarle ustedes a esos usuarios del portal es el NID de la compañía, que pues seguramente lo saben, y un código de verificación que genera la aplicación para cada cliente. De esta manera hacemos, digamos, un chequeo de que no se nos van a intentar loguear o pedir acceso usuarios que no tienen absolutamente nada que ver con la compañía o que simplemente la vieron y entonces quieren tener acceso. La idea es que el usuario nos va a decir cuál es el número de la identificación de él y en qué tipo, digamos, de acceso quiere. Si él es un cliente, si él es un proveedor o es un empleado nuestro. Entonces, este es el look and feel del portal. Como ven arriba, tenemos entonces sobre la página de Consensus, el botón de mi portal. Entonces, se los voy a empezar a desglosar. Entonces, tenemos un usuario actual arriba, en la parte superior derecha, que es el que está logueado o el que creó la cuenta. Tenemos un menú superior que simplemente es una herencia de la misma página de Consensus, de la página web. Vamos a tener en esa parte a qué compañía está conectado el usuario. O sea, el usuario siempre va a tener claro de quién está sacando información. Por otro lado,
como nosotros queremos que esto crezca mucho, es posible que ese cliente sea proveedor o sea cliente de varios usuarios o varios clientes SAP. Entonces él podría estar switchando entre una empresa y otra. Pero adicional a eso, muchos de ustedes tienen varias razones sociales. Entonces puede que yo tenga un empleado o puede que tenga un cliente en la razón social 1, pero esa misma empresa es proveedor en la razón social 2. O todas las cosas que ustedes se puedan imaginar, tenemos compañías que tienen hasta 100 empresas, entonces todo esto se puede volver una lista. Entonces ahora sí, desglosemos esa parte, ese panel lateral izquierdo. Entonces, el logo de la compañía va a venir directamente, ustedes lo van a poner en SAP y lo vamos a traer aquí a la página web. Y lo que vamos a armar es lo que llamaríamos un árbol de reportes, donde vamos a generar unas categorías y unas subcategorías que las van a hacer ustedes, donde lo que buscamos es cómo organizamos los reportes para que para el cliente sea, digamos, para el usuario sea una buena experiencia. Y en la parte de abajo, si ustedes deciden contratarlo, también va a aparecer el botón de PayU. Entonces, vamos a mirar cuando le damos alguno de los reportes, nos van a aparecer un tema con 4 pestañas. La primera pestaña se llama parámetros. ¿Los parámetros qué es? Cuando yo tengo un reporte, o cuando yo tengo un reporte en Crystal Report, generalmente el reporte le pide, venga, ¿de qué cliente a qué cliente quiere mirar esto? ¿O de qué fecha a qué fecha? Entonces nosotros acá nos inventamos un tema de cómo cruzar entre una información del usuario y una información que le vamos a solicitar al usuario. Yo no puedo exponer acá una cartera donde le pregunte al usuario qué need quiere mirar, porque pues el tipo de pronto se pone demasiado creativo y empieza a mirar cosas que no tienen nada que ver. La información del need o del socio de negocios es algo que yo le tengo que vincular dentro del usuario. Entonces aquí me permite hacer un montón de vinculaciones, pero me permite también algunas cosas preguntárselo. Si yo tengo un certificado de retenciones, pues yo lo que le voy a preguntar es qué año quiere sacar. Yo no le voy a preguntar de qué need, no, simplemente le voy a preguntar qué año quiere sacar. Viene una segunda pantalla, entonces, donde nos va a mostrar entonces cuáles son los reportes que vamos a, o sea, que están generados. Perdón, me devuelvo. Entonces, aquí le doy al botón generar. En el momento que le doy el botón generar, me va a pasar a esta segunda, a este segundo folder, a esta segunda pestaña. En esta segunda pestaña, lo que me va a aparecer es cuáles son los reportes que yo he generado que todavía no he visualizado. También, si el reporte todavía no se ha generado, me va a salir que está pendiente de generación o que está en proceso o que si hay muchos reportes por generar, es posible que al usuario se le demore un poco. Si le doy entonces al botón, a este botón de visualizar, lo que me va a mostrar es un reporte como esto. Aquí estamos mostrando un ejemplo de un estado de cartera de un proveedor, de un estado de cuenta de un proveedor. Me va a mostrar un PDF donde lo voy a poder descargar. Ese PDF tiene una ruta que no es una ruta que entonces si yo soy creativo y empiezo a cambiarle numeritos arriba, entonces voy a sacar los reportes de los demás. No, tiene unos códigos de verificación para que no, digamos, no se cruce la información o alguien no empiece a sacar cosas que no le interesen o que no le deban interesar. Por otro lado, entonces ya después, una vez lo visualizo, me queda en la pestaña de los reportes visualizados. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar solamente los 5 últimos reportes que generó el usuario. ¿Por qué? Primero, porque no nos vamos a llenar de lo que para nosotros es basura en nuestro hosting, porque pues eso no, esa información para nosotros no dice absolutamente nada, son un montón de PDFs completamente dispersos sin nada, y pues tampoco es la idea hacerle un control de información al usuario. El usuario lo ideal es que llega, mira esto, y si le parece importante lo descarga y lo guarda en su disco duro. Por último, si ese reporte no era un Crystal Report, sino que era una consulta, me va a salir en la última pestaña algo como esto. Las columnas que yo le puse, la información que le puse a la consulta, y eso me va a permitir hacer un ordenamiento de eso, me va a permitir descargarla a un TXT y jugar con la consulta. Entonces, ¿cómo se configura esto? Súper sencillo, 7 pasos que se van a aprender ustedes. Entonces, primero, ¿quiénes van a ingresar a mi portal? O sea, ¿a quién, como compañía, a quién le voy a dar permiso que acceda a mi información? Entonces, los empleados seguramente, pero pues yo tengo unos que son empleados jefes, otros que son un rango más bajo, entonces a los jefes les voy a dejar ver una cosa, a los otros empleados les voy a dejar ver otra cosa.
Si tengo en mi grupo de clientes, puedo tener distribuidores, franquicias, distribuidores al por mayor. Entonces, aquí llego y armo todo ese muñeco de qué reportes quiero mostrar, o sea, cuál es la estructura de grupos de usuarios. Luego, lo más fácil es qué reportes quiero exponer en ese portal. O sea, qué me gustaría a mí mostrarle a los usuarios y qué va a ser bien valioso para ellos y les va a ayudar en su día a día y va a ser una comunicación mucho más transparente con mis clientes, proveedores, lo que sea. Entonces, primero cojo los que ya tengo y después miro qué me falta hacer. Una vez tengo eso, entonces los meto dentro de unas categorías. Entonces digo, reportes de ventas. Entonces, dentro de ventas tengo reportes con respecto a inventarios y otros con respecto a plata. No sé, aquí cada uno se lo va a inventar a su manera de cuál va a ser la estructura de categorías y subcategorías que va a dar acá. Luego, lo que hago es registro la compañía. Cuando registro la compañía desde SAP, le tengo que decir cuál es el logo en SAP que voy a montar allá en ese portal. Quinto, entonces lo que yo tengo que definir es, los usuarios van a llegar con 10 posibilidades de parámetros forzados, que llamamos nosotros. Entonces el primer parámetro forzado es el código del socio de negocios. El segundo parámetro forzado es el NIT. El tercer parámetro forzado es el empleado de ventas. Eso viene sacándolo de la caja. Pero hay otros 7 que ustedes pueden llegar y decir que el cuarto es, no sé, X cosa, Y cosa, eso ya va completamente aterrizado a la compañía. Lo que yo voy a hacer es que cuando yo voy a darle de alta a un usuario, voy a decir, ah, este señor es el cliente tal, ni tal, el empleado de ventas de él es este, y si tengo una información que es relevante para la compañía y que se relaciona con otros reportes, tengo que ir a diligenciar todo eso. Luego, entonces, lo que hago es que le voy a cambiar los nombres a esos parámetros forzados a algo que sea completamente aterrizado a la compañía para que los usuarios sea muy sencillo. Luego, entonces, me voy a ir y voy a coger cada uno de esos Crystal Reports o cada una de esas consultas que yo definí, voy a ir y la voy a decir, ¿en qué parte de la estructura del árbol de reportes va a salir? ¿A quién le va a salir? Entonces, ¿a qué grupo de usuario le va a salir? Y voy a definir cada uno de los parámetros que tiene ese reporte. ¿Cómo va a ir? Si se lo pido al usuario o lo vinculo con una información que tiene en el usuario. Y entonces, cuando tenga todo esto, lo que tengo que hacer es enviárselo a mis clientes para que empiecen a registrarse y yo empiezo a diligenciar esa información dentro de Business One. No solamente el portal nos permite hacer esto, sino que nosotros le metimos unos servicios adicionales, que estos sí lastimosamente tienen un costo, porque pues tienen unos beneficios también adicionales. Entonces aquí hablamos de PayU. Entonces lo que buscamos es, si la persona llega y le da el botón de PayU, lo que le va a salir es una grilla que va a leer directamente de la base de datos de ustedes cuál es la cartera que me debe el cliente. Ojo, esta consulta es completamente personalizable por ustedes, porque muy posiblemente ustedes no van a querer que ahí salgan registros de ajustes o que la factura salga, que si hay una nota de débito, que eso salga como factura o como nota de débito. Cada uno sabe cómo tiene su contabilidad y cómo tiene que salir esto, que de pronto no salgan los negativos. Y tengo yo que definir es, hombre, yo voy a permitir que me hagan pagos parciales o me tienen que hacer pagos totales. Que primero, para pagarme la factura del 10 de noviembre, primero me tuvieron que pagar la del 10 de octubre, o yo permito que me paguen de la manera que quieran. Esto es a gusto del consumidor. Una vez el usuario le va a pagar, esta información viene directamente de SAP. Aquí tenemos la posibilidad de modificar el saldo. Lo que me va a salir es una confirmación de pago, tipo ya completamente PayU. Y aquí, apenas él le dé aceptar, ya se sale del control de nosotros y pasa al control de alguien como PayU, que tiene toda la experiencia, que tiene toda la seguridad, toda la plataforma para hacer un pago seguro. Van a poder escoger si quieren que acepten tarjetas de crédito, cuentas débito, cuentas crédito, si quieren también pagos en efectivo, lo que quieran. Esto es a gusto del consumidor. Una vez PayU registra la transacción, o sea, recibe el pago, lo da como exitoso, lo que nos va a devolver es y nos va a decir, mire, ese pago que usted me mandó, listo, quedó, el número de verificación es esto. Y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a coger esa información que teníamos de cuáles eran las facturas que estaba pagando y vamos a ir a crear un pago en SAP Business One con esa información, con esos valores y esas fechas y ese código de confirmación. Ya depende del usuario
si quiere que ese pago sea un pago definitivo o simplemente sea un preliminar. Esto ya lo definen ustedes. Entramos entonces ahorita en la filosofía. La cuarta revolución industrial lo que nos muestra es cómo vienen creciendo las conexiones. Cuando nosotros teníamos la mainframe, habían 100.000 conexiones, 100.000 aparatos en el mundo. Cuando subimos a los PCs, subimos a 100 millones, a 10 millones, hace unos años, en las arquitecturas cliente-servidor. Hoy en día, se calcula que hay más o menos unos 6.000 millones de smartphones en el mundo. Pero, en muy corto tiempo, lo que se espera es que las cosas estén completamente conectadas a Internet, y eso vamos a estar hablando más o menos de 75 billones americanos, que son miles de millones nuestros, 75 mil millones de dispositivos conectados a Internet dándonos información. Entonces, esto plantea dos retos. El primero y el más corto plazo es Internet de las Cosas, IoT, y el segundo es Artificial Intelligence, que son todos los algoritmos que se están también desarrollando. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? ¿Por dónde empezamos? Empezamos entonces por Internet de las Cosas. Entonces, nosotros quisimos hacer un par de cosas, pero vienen varias preguntas que yo me hacía así de una manera muy coloquial. Entonces, lo primero que decía, ¿eso es nuevo? ¿O esto es lo que puede pensar cualquier persona? ¿Eso es nuevo? No, eso no es nuevo. Eso tiene un montón de tiempo. Pregunta, ¿yo uso eso? Muchas personas dicen, no, ¿yo qué voy a usar eso? No, sí señor, usted sí lo usa. O lo ve por lo menos en mucha gente. Primer ejemplo, Runtastic. Muchas personas de aquí, cuando salen a montar en bicicleta, entonces activan el Runtastic, él toma todos los datos de toda la vuelta que dio, por dónde lo dio, apenas terminan lo suben a Facebook y entonces ahí dicen, vea, hice 20 kilómetros en la mañana. Entonces, este es el tipo de cosas de Internet de las Cosas. Tercer ejemplo, Samsung Health. Las personas que tienen un Samsung S5, S6, el que sea, les aparecen este tipo de cosas, que le cuenta los pasos, le mide el estrés, le mide el ritmo cardíaco. Hay un montón de cosas que se miden, pero ¿dónde está el problema? Bueno, ¿y yo cómo uso esa información? Entonces, claro, uno lo dice a nivel personal, no, pues claro, yo llego y miro eso y dice, hice muchos pasos, entonces tengo que hacer más ejercicio o tengo que hacer dieta, bueno, lo que sea. Pero vienen las preguntas difíciles. Bueno, ¿y cómo hago yo para generar información para mi empresa? Entonces, no, pues pero es que yo el celular y que los pasos y eso, yo no veo eso como lo voy a meter yo a SAP en algún momento. Entonces, lo primero que uno le dice, no, vaya a comprar unos dispositivos. Entonces, no falta el que sale y compra un montón de sensores y después dice, sí, pero ¿y qué hago con esos sensores? Ahí están los datos, llévelos a SAP. Entonces, lo primero que nos dicen, no, ahí está el gran problema. Y después dice la gente, no, es que eso es para Bavaria, eso es para Coca-Cola, olvídese que nosotros podemos llegar a eso. No, la buena noticia es que sí se puede. ¿Por qué? Porque me van a preguntar, bueno, ¿y usted cómo me ayuda? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Nosotros queremos hacer unos prototipos con unos dispositivos que se llaman Arduinos. ¿Qué es este dispositivo? Es un aparatico, no es un integrado, sino que es un circuito integrado que me permite hacer desarrollo y me permite como probar las cosas para ver cómo van a funcionar. Entonces, fuera de eso, nosotros hicimos varios prototipos de esto, pero más allá de eso, lo que hicimos fue cómo hacíamos para que el portal nos ayudara a que eso que tomaban los dispositivos quedara en SAP. Entonces, eso fue lo que hicimos en el portal. Entonces, les voy a mostrar primero, para ver el tema de Internet de las Cosas, casos de éxito mundial, porque uno nunca se alcanza a imaginar a dónde llegan las cosas. Entonces, no sé si para todos es familiar estas pequeñas volquetas que encontramos en las minas de carbón, que miden como 10 metros de alto. Uno queda ahí, no queda ni siquiera llegando a la primera cosa de la llanta. Entonces, resulta que Komatsu, uno de los fabricantes de este tipo de maquinaria en el mundo, se puso un reto. Y dijo, hombre, necesitamos que en economía, estos canarios chiquiticos en las minas de carbón, nos empiecen a generar una información valiosa. Porque nosotros queremos tener otros clientes. Entonces resulta que a alguien se le ocurrió y dijo, es que yo quiero que los bancos sean clientes nuestros. Entonces se podrán imaginar cómo lo miró todo el mundo, como venga, pero nosotros vendemos volquetas, aparte de que hagan la financiación, ¿qué le puedo dar yo a un banco? No, o sea, olvídese. Pues resulta que esta gente
Desde los años 1990 viene metiéndole un montón de sensores a estos aparatos. Ellos buscaban una cosa que era todo el tema del mantenimiento, entonces que mida la presión de las llantas, que mida cuánto, no sé, la presión que hay en los filtros, para poder generar un mantenimiento preventivo de que cambie el filtro cada X tiempo, hacer un montón de cosas. Pero ellos se dieron cuenta que, hombre, es que cuando yo tengo 430 mil vehículos alrededor del mundo, pues la información del mantenimiento puede servir, pero es que yo tengo una mina de oro ahí. Y eso fue lo que se dieron cuenta. Resulta que se dieron cuenta que podían ir más allá del monitoreo del activo fijo. El activo fijo, eso ya lo tenían vendido. Había que buscar nuevas fuentes de ingreso. Se les ocurrió que, les voy a dar el ejemplo, si yo como Komatsu tuviera en Cerrejón 1000 volquetas y el mes pasado las volquetas tuvieron un uso del 60%, resulta que yo puedo determinar que si este mes las volquetas están teniendo más uso, eso quiere decir que ese Cerrejón va a exportar más. Y eso a su vez va a implicar que el PIB del país va a crecer. Y el nivel de esto pues, es astronómico. Esta gente lo que hace ahorita es vender información a bancas de inversión sobre crecimientos del PIB en los países, poniéndole un sensor a una volqueta. Entonces, miren que uno mide una cosa y nunca se imagina el impacto que puede tener eso. Vamos a un segundo ejemplo. No sé si para ustedes esta marca hace 5 años, Under Armour, esto era, no, pues, uno, eso lo venden en San Andresito, eso es Chivet, una cosa así, pues no, no era una marca muy reconocida. Resulta que esta gente se dio cuenta que había que pasar más allá del vestuario, había que hacer algo más, había que entrenar, había que ser el entrenador personal de los usuarios. Pues lo que dijeron es, vamos a ayudar a los clientes a lograr sus metas. ¿Por qué? Porque destacarse en un mercado como el mercado deportivo es muy difícil. O sea, está Nike, está Adidas, está Reebok, están un montón de marcas. Esta gente invirtió la medio bobadita de 710 millones de dólares en una app. Esa app se llama MyFitnessPal. ¿Qué fue lo que hicieron? A los zapatos le metieron sensores. Y esos sensores los lee la app y le empieza a generar un montón de información. Tiene la medio bobadita de 150 millones de clientes en esa app. Resultado, los sensores le generan un montón de información, de indicadores de salud. Una cosa es que yo en un Android pueda saber cuántos pasos dio la persona, otra cosa es que yo con el zapato puedo saber qué tanto está levantando la persona al pie. Hay un montón de cosas donde yo me vuelvo ese entrenador. Mire, oiga, usted está caminando mal. ¿Por qué? Por los análisis de cómo debería caminar una persona. ¿A qué llegaron? En este momento son la segunda marca deportiva después de Nike. Ese zapato, viéndolo un poquito más allá, tiene toda esta tecnología de por detrás. Un montón de sensores de presión, de geolocalización, de un montón de cosas. ¿A qué se llega? A una aplicación como esta. De tener una información de calorías, de tener una información de pasos, de kilómetros, de mil información. Pero entonces, señores, ahora sí, vamos a aterrizar en Colombia, porque es que nosotros también podemos hacer las cosas. Entonces nosotros hicimos 4 prototipos. Hicimos los prototipos, intentamos hacer el ejemplo más claro para que sea visible para ustedes. Entonces, resulta que yo soy una empresa que compra café y se lo vende a las tostadoras. Entonces resulta que, para limitar el ejemplo, yo tengo 5 clientes, tengo 5 tostadoras. Pero esas tostadoras me compran a mí la mercancía en consignación. Entonces yo tengo un cristiano o un vendedor que va una vez a la semana, 2 veces a la semana y cuenta cuántos bultos de café hay en el inventario y por una resta entre lo que le dejó y lo que hay, tiene un consumo. Entonces el tipo llega y le hace una cotización o le hace una factura de, mire, usted se gastó tantos bultos. Pero tengo un problema más grave. Primero, ¿cuánto me gasto en desplazamientos? Segundo, el tipo muchas veces me dice, no lo puedo atender, venga otro día. Tercero, el cliente me llama y me dice, necesito tantos bultos y yo no estaba preparado para eso y tuve una ruptura de inventario. Entonces nos inventamos el siguiente prototipo.
Lo pueden ver ahorita en el stand de Internet de las Cosas. Lo que nos inventamos fue, hombre, ¿cómo hacemos con un Arduino metiéndole dos sensores de ultrasonido que lo que me van a medir es la distancia? Si yo tengo la distancia, por lo que puedo tener es cuántos bultos hay ahí arrumados. Voy a tener un ejemplo limitado donde tengo dos arrumes. Entonces voy a contar cuántos bultos quedan ahí. Entonces, ¿qué logramos? Hombre, si yo tengo esto, esto toma los datos, los sube a Internet y yo de Internet los bajo a SAP, que eso es lo que hace nuestro portal, pues yo en SAP, ¿qué puedo hacer? Pues si ahí está la tabla, lo que puedo es, hago una alerta, que la alerta me diga cuando el nivel de inventario esté por debajo de algo que yo defino, me mande una alerta y me diga, ojo que a esta señora hay que cotizarle. Primera opción. Segunda opción, vámonos más tecnológicos. No, esta compañía es automática. Entonces, ponga un add-on que a las 12 de la noche tome la última medida de cuántos bultos hay y le genere una factura al cliente o le genere una cotización. Y con eso, usted tiene un inventario en consignación que está en un espejo con el cliente donde se lo está facturando en el momento que se lo está consumiendo. Pero más allá de eso, usted tiene unos datos para analizar súper lindos. Porque si usted tiene cómo consume el tipo o su cliente durante un año, mira los picos, mira la estacionalidad, usted puede tomar decisiones como, le mando demasiado inventario en consignación, el tipo tiene muy poco inventario en consignación, voy demasiadas veces, voy muy pocas veces a hacerle un reprovisionamiento. Entonces, tiene toda la información para poder tomar decisiones. ¿Qué hicimos nosotros en el ejemplo que tenemos allí? Entonces, hicimos un add-on que lo que me hiciera es, hágame una cotización a ese cliente con los bultos que quedan pendientes. Si lo miramos en SAP, lo que vamos a ver es esto. Me paro en el cliente, voy a tener en la parte inferior izquierda un botón que se llama crear oferta. Le voy a dar a crear oferta. Me va a salir una ventana como esta, donde me va a salir el artículo, me va a decir cuál fue la fecha y la hora en que tomé el registro. ¿Y cuántas son las unidades que necesita ese cliente para tener un inventario óptimo? Lo que me va a hacer, si le doy procesar, es que me va a generar una orden de venta de esta manera, donde me va a poner en la cantidad lo que me decía el dispositivo de Internet de las Cosas. Segundo ejemplo. Como ustedes saben, uno de nuestros clientes más importantes son el sector exequial en este país, el sector exequial y funerario. Entonces, teníamos un cliente, o tenemos un cliente, que nos dice, es que si yo tuviera dos salas de velación, el señor que hace las órdenes podría llegar y salir y mirar a ver qué está disponible. Pero es que, señor, yo tengo 40 salas de velación en Bogotá, en varias sedes. Dígame, ¿yo qué hago? Entonces, dijimos, hombre, podríamos inventarnos una idea donde a cada sala de velación le pusiéramos un sensor de si allí está puesto un cofre o no está puesto y con eso saber si esa sala está libre o está ocupada. Y por otro lado, esta parte sí me la inventé, esto no es cierto, puede pasar que el gerente diga, no, es que ¿para qué quieren más cosas? Con esas salas les alcanza. Pero ¿de dónde sacan ustedes la información para decir que esas salas son muchas o son poquitas? Entonces, ¿qué hicimos? Tenemos un cajón que tiene 5 compartimentos, donde pusimos una fotocelda en cada compartimento. Y lo que hacemos es, uno podría hacer una validación, un transaction notification, si queremos ser un poco más técnico, que cuando vamos a hacer una orden de producción, una orden de servicio, lo que sea, antes de poderla crear, él vaya y revise si el recurso que estamos utilizando está disponible o no está disponible y no me deje crear el documento. Y aquí no hay desarrollo, ojo. Segunda opción, una alerta. Que me diga, ojo que todos los recursos quedaron ocupados. O también una alerta que me diga, ojo que todos los recursos están desocupados. Depende de lo que yo quiera saber. También podríamos hacer una búsqueda formateada. ¿De qué? Que si yo le doy Shift F2 sobre en cualquier campo, me diga si el recurso está disponible o está ocupado. Miren que en esto, cero desarrollo. Todo esto está directamente a Business One, sin tenernos que involucrar a nosotros. Pero más allá de eso, hombre, si yo voy donde el gerente a decirle que hay que construir más salas de velación, ¿qué va a pasar si yo llego y le digo, no, hay que hacerlo, y pues no, ¿y por qué no? Porque a mí me da la gana. O si yo llego y le llevo la gráfica de arriba, y le digo, es que mire cómo, cuántas salas tuve ocupadas si yo tuviera 5, mire cuántas estuvieron disponibles en el tiempo. El tipo en el primer escenario va a decir, no, pero solamente 2 veces estuvimos repletos y no, ahí no veo, yo no veo ahí razón para construir nada. Pero ¿qué pasa si yo voy con el segundo escenario donde le diga, señor gerente, son 5 salas, mire que
lo más poquito que tuvimos disponible fue una, y mire todas las veces que tuvimos cero salas disponibles. ¿Cuántas veces aquí tuvimos una ruptura y tuvimos que ir a buscar un aliado para poder meterlo allá? Entonces miren a dónde llega la información de una manera simple. ¿Qué hicimos nosotros? También uno puede llegar a un tema de análisis. Hombre, si yo voy a hacer un análisis de costo y yo tengo todo ese análisis de cómo se usó la sala, pues yo voy a poder distribuir eso entre los diferentes servicios que existieron y todo, bueno, ya todo el análisis que quieran hacer contable. Y por último, lo que hicimos nosotros era, ¿cómo hacíamos para que simplemente yo me parara en el recurso y con un clic derecho me dijera si el recurso estaba disponible o no? Entonces lo que hicimos acá fue, nos paramos en ese recurso, le damos aquí en clic derecho y le decimos, muéstrame la disponibilidad del recurso por IoT, y me dice, el recurso sala de velación no se encuentra disponible en este momento. Entonces el tipo no va a tener que ir a mirar un montón de cosas, sino que aquí lo va a tener directamente en SAP. Tercer ejemplo. Tengo una fábrica de vidrio. Resulta que esa fábrica de vidrio tiene unos tanques grandísimos donde yo he hecho la materia prima. Aquí el ejemplo pues puede no ser cierto, pero yo muchas veces no sé cuánto me voy a gastar en la orden de producción. Yo tengo una cosa ahí en dispensación y eso va saliendo hasta que yo cuadro la mezcla y me parece que está bien. Entonces, ¿qué problema, digamos, que planteamos nosotros acá? Que si yo tengo un tanque de este tamaño, pues ir a decir cuánto se gastó, pues el tipo va a decir, pues, doctor, más o menos 300 litros. Pero pues que pueda decir que fueran 300, 305, 350, muy difícil. Entonces, primer problema. Segundo problema. Si yo dejo ese producto, esa materia prima ahí, me va a dañar el tanque. Si la dejo por más de, no sé, 5 horas. Entonces, ¿qué dijimos? Entonces, si me queda materia prima, lo que tienen que hacer es mándeme una alerta y dígame, oiga, cree una orden de producción. Entonces, el ejemplo son los dos baldecitos donde va pasando agua de un lado a otro. Aquí lo que utilizamos fue un Arduino y calculamos el volumen que hay en el tanque, pues, por geometría básica, y pusimos un botón de iniciar y terminar. Entonces, opciones. Puedo poner una alerta que cuando el nivel esté muy bajo me mande y me diga, ojo que hay que rellenar ese tanque. Opción 1 y sencilla. Opción 2, que me mande una alerta y me diga, oiga, cree una orden de producción por tanta cantidad de acuerdo a eso que tiene ahí. Opción 3, un addon que me consuma la materia automáticamente cada X tiempo. Opción 4, hacer análisis de esos consumos por órdenes de producción para ajustar mi lista de materiales. Y la última, que fue la que hicimos nosotros, es que yo me pare en la orden de producción, le dé clic derecho en el componente, le diga entregar componentes, y él vaya y me genere una emisión para producción de acuerdo a lo que leyeron los dispositivos de IoT, de Internet de las Cosas. Último ejemplo, tenemos una comercializadora de frutas que no tiene absolutamente nada de automatización, tiene una banda transportadora. Entonces resulta que el tipo empaca en unidades de 35, o sea, hace cajas con 35 unidades. La premisa es que solamente atiende un producto esta banda, pero tiene una persona dedicada a contar cuántas que las frutas estén saliendo y cuántas van. El tipo pues obviamente tiene una hojita y va tomando los datos y al final del día va y pone todo eso. Entonces, ¿qué le pasa? Que los vendedores no tienen la información en línea. Entonces, la idea es una banda transportadora que pasa de lado a lado y tenemos simplemente un sensor que lo que hace es contar. ¿Qué opciones hay? Mire, si yo voy a contar 35, supongamos que eso fuera lento, yo quisiera que cuando vayan la 30 me mande una alerta y me llegue a mi celular y me diga, ojo que ya va, ojo que ya va llegando a la 30. Entonces yo me voy y estoy listo para cuando llegue la 35, llegar y salir y poner la otra caja. Opción muy básica. Otra opción, que él cada X minutos me haga un recibo de producción. ¿Para qué? Para tener el producto terminado en línea y que mis vendedores puedan vender de una mejor manera. El ejemplo que hicimos muy simple fue un recibo de producción donde me coge la cantidad que leyó el dispositivo de Internet de las Cosas. Entonces le pongo un clic derecho a la orden de producción, terminación report por IoT, y él lo que me hace es un recibo de producción por esas cantidades que él contó. Entonces, vamos a mirar, son 4 ejemplos, pero miren que un ejemplo de estos nosotros nos gastamos en lo que es el hardware, 100 mil pesos, o sea, eso no es plata. Obviamente, entre más vamos creciendo el volumen, más va bajando el precio. Por otro lado, la programación de ese Arduino, fue un tema que nos tomó más o menos entre 1 y 5 días, depende de lo que ustedes quieran hacer. Obviamente, si uno hace un proyecto donde va a tener múltiples
múltiples locaciones, pues digamos que la inversión en la consultoría va a ser mucho mejor porque pues se va a diluir el precio. Y por último, la programación en SAP, que es la más sencilla de todas, es un tema que no nos va a tomar más de 5 días dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Aquí lo que ustedes tienen que medir es cuál es el impacto que genera hacer una aplicación de estas en su compañía. La plata que esto puede generar es grandísima. Y lo que nosotros queremos con esto es que ustedes se den cuenta de esto, lo que se llama smartificación. O sea, esto no es una cosa fácil, esto es una cosa que toca iterar y que toca pensar. Entonces, yo no simplemente llego y pongo unos sensores unos activos, porque ¿eso qué? Eso me va a producir datos. Pero los datos por sí solos no sirven absolutamente para nada. Yo lo que tengo es que crear que esos datos se me vuelvan información. O sea, tengo que volverlos inteligentes. Pero no me gano nada con saber las cosas. Yo tengo que ir go to action. Entonces tengo que ir y esa información se me tiene que volver acciones. Y las acciones se me tienen que volver resultados. Y después de eso, vuelvo a iterar, a revisar mi proceso y a mejorarlo y a mejorarlo hasta tener una cosa supremamente valiosa para mi compañía. Vamos ahorita entonces a hablar de lo que es el tema de Mobile First. Estamos completamente comprometidos con esto. Una de las cosas que hemos venido trabajando se llama In Situ. Nosotros no queríamos desarrollar un TAT o un tema de dispositivos móviles para hacer rutas y para hacer visitas en campo, sino que lo que buscamos era, hombre, ¿cómo conseguimos una aplicación que sea robusta, que sea simple y lo que todos los clientes quieren? Que yo llegue, vaya un check, le ponga activar, me lo dejen probar un mes y si al mes me funcionó, lo compro y lo pago mensualmente. Esto fue lo que nos enfocamos. Hacer una integración a través de Service Layer que sea lo suficientemente simple para el usuario, que simplemente le dé activar y eso le quede funcionando. ¿Cómo? Esa fue la parte dura que hicimos nosotros. ¿Qué restricciones tenemos? Que por este modelo de tener un tema de datos, unos volúmenes grandes, lo hicimos en este momento solo para HANA. Y con una restricción adicional. Para yo poder lograr de que esto sea que usted esté y diga, lo quiero probar, y en 5 minutos de arranque, tiene que estar en el Cloud Control Center. Si no, nos tocaría instalarlo en las instalaciones de ustedes. Esto fue lo primero que hicimos. Segundo que hicimos, entonces, mejoramos LegalizApp. Entonces, le pusimos un tema de manejo de usuarios, le permitimos recuperar usuarios si el móvil se perdía, ese tipo de cosas. Logramos traer esas imágenes que estaban tomando en los móviles, traerlas a SAP, para que entonces cuando el usuario llegue y le toma la foto a la factura, en contabilidad la puedan mirar sin tener que ir a pedir datos a otros lados. Y solucionamos un tema de los impuestos y las monedas. Por otro lado, sacamos también requisiciones para LegalizApp. ¿Y qué hicimos? Utilizamos la misma lógica para que sea completamente estándar para el usuario. Y lo que nosotros estamos buscando con todas estas aplicaciones es que esto involucre absolutamente a todos los empleados de la compañía. Nosotros sabemos que el nivel de penetración que tiene SAP en una compañía es muy bajo con respecto al número de empleados. Lo que estamos haciendo nosotros es que queremos que esto llegue de arriba a abajo, que todos los empleados tengan un acceso a SAP. No a ingresar información directamente, pero sí por lo menos alimentar una información para que alguien la analiza y la vuelva información de SAP. Eso fue lo que buscamos en LegalizApp, donde la gente va a poder decir, miren, necesito tantas resmas, necesito que compren tal cosa, y entonces ya en el área de compras van a poder continuar con ese proceso. La gente nos dijo, mire, muy bonito LegalizApp, muy chévere, y pensaron ustedes en el usuario final de la aplicación. Pero resulta que yo tengo unos empleados que no son capaces de hacer eso por nivel educativo, por lo que sea, y yo tengo una niña en la recepción, que es una máquina digitando. Y olvídese que eso lo va a hacer en un móvil. No, pierde el año. Se va a demorar muchísimo metiendo el cerro de facturas que tiene la señora acá. Entonces dijimos, bueno, entonces llevemos LegalizApp a la web. Entonces utilizamos la misma lógica de LegalizApp, pero que se puede hacer directamente desde la web. Aquí puse este icono porque no sé si para todos ustedes sea claro, pero la página web de Consensus tiene en este momento muchísima información valiosa para ustedes. Información de tutoriales, información de manuales,
las descargas directamente de la localización, información sobre el diplomado de SAP. Aquí pueden también conectarse directamente con soporte. O sea, aquí lo van a encontrar todo. ¿Cómo se ve LegalizApp? De esta manera, LegalizApp Web, donde voy a poder hacer una gestión de usuarios, pero voy a poder hacer un diligenciamiento de los gastos de una manera muy simple y muy rápida. No solamente podemos hablar de, hablamos de hardware con Internet de las Cosas, hablamos de software con el portal y con todo esto, sino que también hay que hablar del skinware, que esa es la parte más difícil de los proyectos y la que mejor tenemos que alinear, que es la gente. Y dentro de eso, nosotros también vivimos una transformación digital. Nosotros también la estamos sintiendo y estamos completamente comprometidos en trabajar en esto. Entonces, lo primero es darles un poquito tema sobre estadísticas. Hemos estado trabajando muchísimo en lograr que los casos se cierren rápido, no que se nos queden meses. Entonces, ustedes han visto que ha habido un trabajo muy fuerte de parte de los muchachos de soporte. Estamos llegando a un promedio que se está demorando los casos 3.7 días entre el momento que se pone y en el momento que se cierra. Aquí no estamos hablando de horas laborales, digamos, que tuvo el caso o cuánto tiempo invertido de parte nuestra o de ustedes hubo, sino simplemente estamos hablando de un tema calendario. Por otro lado, el área de soporte quiere o está trabajando, se está transformando en mejorar sus canales de retroalimentación. ¿Qué es lo que queremos? Que desde la misma herramienta de soporte, ustedes puedan llegar y puedan decir, oiga, quiero escalar este caso. Y no solo eso, quiero hablar con el coordinador porque esto no me lo están atendiendo de la manera correcta. Eso se va a poder hacer. El coordinador los va a contactar rápidamente cuando ustedes sientan que el servicio no cumple las expectativas que tenían. Por otro lado, hicimos un cambio, o vamos a hacer un cambio, porque teníamos una encuesta de satisfacción que tenía muchas preguntas. Y pues, como nos pasa a todos, cuando a mí me llaman de Claro, de UNE, de Movistar, y me dicen que la encuesta, yo nunca respondo eso, porque eso me hacen 20 preguntas y me aburren. Entonces nosotros dijimos, venga, ¿por qué no hacemos una cosa muy simple y vamos a buscar que los usuarios nos ayuden y nos vamos a comprometer en que tenemos que tener todas las respuestas? Una sola pregunta. ¿Cuál fue su satisfacción de la atención del caso? Evalúela de 1 a 10. Ya, eso es todo. No es que cómo le pareció la atención, la oportunidad, la A, B, C, D. No, una sola pregunta. Lo que queremos es que ustedes la respondan, porque si ustedes la respondan, nos ayudan a mejorar nuestros procesos, a buscar en dónde tenemos fallas, qué funcionarios no están cumpliendo con nuestra promesa de valor. Esto es un mensaje muy importante para ustedes de que nos ayuden con eso. Y por último, vamos a continuar con el contacto telefónico como primer, digamos, punto de atención a los casos de soporte. Ustedes saben que nos pone el caso de soporte inmediata. O sea, cuando el consultor coge el caso, lo primero que hace es llamarlos para preguntar y, digamos, que entender mejor la situación. Por otro lado, vamos a tener unos nuevos servicios incluidos dentro del pago de mantenimiento anual que ustedes hacen, que es apoyar unas tareas administrativas de SAP, que no lo estábamos haciendo. Pero no solo eso, sino que viene un tema de transformación digital en la que nosotros estamos completamente comprometidos como el eje del Vortex, que somos los primeros que estamos sufriendo la disrupción, y es que vamos a cambiar mucho este proceso. Vamos a ir a temas como crowdsourcing, estamos aquí dándole muchas vueltas, nos estamos reimaginando y repensando este proceso de soporte, cómo hacemos para que sea la mejor experiencia para ustedes. Este va a ser un tema que pues no es parte de la presentación hoy, pero que brevemente, espero que no más de 3 meses ya vayan ustedes a empezar a ver los resultados de esto. Yo siempre que vendía SAP, ya no vendo SAP, ya lo que hago es dedicarme más a buscar que ustedes estén felices, estén fidelizados y vean aquí todo un futuro. Yo les decía a mis clientes, mire, usted no compra SAP por las pantallas que le están mostrando. Usted compra SAP porque usted está viendo un futuro en la marca, que la marca está yendo hacia donde va la tecnología y lo va a llevar a usted muy lejos. Entonces, por eso para nosotros es tan importante el futuro y lo que les queremos contar hacia dónde vamos. Entonces, primero, nosotros nos estamos imaginando con este tema del portal una cosa loca totalmente hacia el tema gratis. Entonces, nos toca buscar algo donde todos aportemos y no necesariamente aportemos plata. ¿Qué es lo que queremos nosotros hacer? Si el portal se basa en unos reportes Crystal, en unas consultas de SQL, de HANA, lo que sea, pues lo que nosotros queremos no es venderles a ustedes reportes ni venderles consultas. Nosotros queremos crear una comunidad donde ustedes
puedan descargar consultas que alguien haya ya hecho o reportes que ya estén hechos, o que ustedes también puedan cargar ahí reportes y digan, hombre, yo hice una cosa, pero esta vaina es lo máximo, súper bonita, y yo quiero tener un reconocimiento en la comunidad y quiero que este reporte tenga 10.000 descargas y ser el mejor reporte de toda la comunidad. Pero entonces, para poder que esto genere una atracción, pensamos en el trueque. Dijimos, hombre, ¿por qué no hacemos una cosa sencilla y le decimos a los usuarios que para poder descargar un reporte de ahí, le toca aportar, pero no le vamos a cobrar? Aporte un reporte. O sea, si yo quiero descargar algo, lo mínimo que yo le debería hacer a la comunidad es, yo le entrego este. De esa manera, lo que queremos es que esto empiece a crecer de una manera exponencial y empiece a crecer para el beneficio de ustedes mismos. Donde yo entrego algo, el día de mañana bajo algo que me va a servir. Entonces queremos armar un tema muy importante ahí en la comunidad alrededor de todo este tema de mi portal SAP. Por otro lado, cuando nos dimos cuenta que teníamos ya una conexión directa con los empleados, los clientes y los proveedores, nos dimos cuenta que nos surgía la base para armar algo que me enseñó un cliente que se llama el PQRFA. Entonces la mayoría de ustedes deben decir, yo conozco hasta el PQR. El FA no sabía, no sé qué es. Entonces yo sí hice lo que me pareció muy interesante de parte del cliente, me decía, no, señores, que son peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y agradecimientos. No todo es malo, todo también tiene que tener un lado positivo. Entonces queremos armar, si ya el usuario, ya nuestro cliente es usuario del portal y tiene acceso a una información de ustedes, pues que también les pueda decir, mire, yo estoy descontento con el servicio por A, B o C. Entonces poder por lo menos armar una interfaz y armar un proceso de servicio al cliente muy simple y que ustedes lo puedan montar de una manera muy fácil y que esté completamente en línea. Por otro lado, varios clientes nos han dicho, hombre, lo del portal me parece lo máximo, pero yo no quiero que esté en su sitio web, yo lo quiero para mí solito. Y nosotros le decimos, no, lastimosamente no lo estoy vendiendo. Nosotros no, lo que queremos armar allí es una comunidad y no nos interesa vender eso como licencia. Entonces, después pensamos, hombre, pero si alguien quiere tener una cosa propia, no vamos a abrir nuestro portal. Lo que le vamos a dar es la posibilidad de decirle, yo le vendo un app. ¿Qué es lo que va a hacer el app? El app va a consumir todo lo que hace el portal, pero lo vamos a poner en los colores corporativos que usted quiera, con los logos que usted quiera y con, digamos, algunos temitas estéticos que el cliente decida. Esto también lo vamos a permitir y esto va para iOS y va también para Android. Y por último, ya muy filosófico, nosotros estuvimos hace poco en Silicon Valley todos los socios de Consensus porque el tema de transformación digital es algo que se le puede venir a uno encima y lo puede quebrar y lo puede desaparecer en cualquier momento. Y estuvimos mirando allí y hubo una conferencia sobre algo que se llama el Digital Vortex. Entonces, ellos hablan que uno puede dar valor al cliente de tres formas. Y es, digamos, lo que viene ahora. Es este libro que tiene, es uno de los bestsellers. Entonces, ellos hablan de tres temas, que es Cost Value, Experience Value y Platform Value. Lo que más nos gustó es que en los tres aspectos estamos aportando. Estamos aportando en cost value a través de el portal, de dar servicios gratis. Estamos también haciendo temas que llamamos buyer aggregation, que es un tema como lo de PU, donde ustedes van a ver que los precios que ustedes tendrían con nosotros de lo de PU son los mismos o más baratos que si ustedes fueran directamente a PU. Y está incluida la integración. ¿Por qué? Porque yo les tengo que dar a ustedes una transparencia. Esto también habla en el tema de cost value. Yo les tengo que dar una transparencia de cuáles son mis precios. ¿Qué me gano yo? Yo me gano que yo junto mucha gente para la foto. Entonces, cuando yo junto un montón de compradores, pues a mí me lo cobran más barato. Pero yo estoy teniendo un beneficio que no le estoy quitando absolutamente nada a ustedes. Entonces, esto es uno de los modelos. En el tema de la experiencia estamos trabajando y estamos tranquilos por todo el tema de lo que vamos a hacer de Internet de las Cosas. Y por último, en el tema de plataforma también es todo lo que estamos armando del portal. Porque el portal no solamente es social business, sino que es todo lo que se va a pegar de allí. O sea, nosotros queremos llegar a todo lo que son microservicios, a un montón de cosas pegadas de allí. Y para terminar, la frase que dice Albert Einstein, o sea, la mente es como un paracaídas, solo funcionará si se abre. Lo que nosotros queremos acá, con todos estos ejemplos y todo lo que les estamos mostrando, es solamente abrirles la mente. ¿Abrirles la mente para qué? Para que estemos juntos.
trabajemos juntos y seamos el cambio. Nosotros no vamos a generar cosas interesantes si no lo trabajamos directamente con ustedes. Entonces, es la bienvenida. Si tienen algún proyecto, si ven en este tema de Internet de las cosas que ustedes digan, hombre, yo en ese ejemplo vi, pero pues me aplica un pedacito, pero yo quisiera una cosa que haga A, B, C, D cosa, venga, búsquenos y nos miramos a ver si podemos trabajar en conjunto y hacer algo interesante. Eso es todo. Cualquier pregunta que tengan, alguna aclaración, duda. Gracias. Una cosa que yo veo que es importante y que conozco, que me doy cuenta que es importante para ustedes es como el soporte a futuro y el acompañamiento a sus clientes, que eso me parece maravilloso. Si nosotros en este momento hacemos la implementación del SAP para la compañía, comprándola hoy en el 2017, en 5 años ese software que yo he comprado, eso va a estar actualizado con todo lo que lleva la tecnología aquí a 7 años, 5 años, es un programa que permanentemente nos va a estar ofreciendo a nosotros los empresarios contar con un software que esté con las tendencias mundiales y todo ese tema, porque pues veo que hay mucho respaldo, no conocía, he venido y me voy satisfecho por ese lado, porque me doy cuenta que están vendiendo algo que no es para ahorita. Tiene una proyección grandísima en Latinoamérica en los pequeños negocios, que me parece maravilloso, porque mi compañía pertenece a ese grupo, pero también sí quiero saber si eso es así. Ustedes están haciendo permanentes mejoramientos en esos programas que se adquieren y van capacitando, porque pues como esto es tan grande y tan robusto, pregunto eso. Eso va muy alineado a la pregunta, a la diapositiva que les decía de lo de futuro. O sea, ustedes no compran lo que ven acá, ustedes compran una filosofía. Y creo que este evento es el claro ejemplo. Aquí hay clientes que llevan más de 10 años con Business One y no están desactualizados. Están completamente en línea con cómo se ha venido moviendo la tecnología y SAP cada día viene creciendo, viene disponibilizando nuevas cosas y nosotros también como distribuidor de SAP estamos también preocupados por buscar cosas que estén mucho más aterrizables a nuestros clientes, porque muchas cosas vienen de Alemania, que pues en Alemania muy bonitas y las redes son perfectas, allá el internet no se cae, no pasa lo que pasó con Claro esta semana de estar 3 horas por fuera de línea, eso no pasa. Nosotros tenemos unas realidades muy diferentes y como canal de distribución lo que hacemos es buscar cómo le damos un mayor valor a nuestros clientes haciendo cosas que son un poco más pequeñas que lo que hace SAP, pero que le dan un valor gigantesco. El ejemplo de Legalizar pues, es clarísimo. Es que en el resto del mundo la gente no se preocupa por las legalizaciones. Eso no les importa. Los terceros, eso no existe. Eso solamente somos nosotros que nos preocupamos por saber cuánto le compramos a un tipo y mirarlo por NIT y un montón de cosas. Entonces, nosotros estamos completamente comprometidos en mantener el software completamente actualizado hacia todo lo que va en la tecnología. Esta presentación es la claridad de eso. Vamos completamente alineados hacia todo lo que está trayendo la tecnología. Y este no es el primer evento y es el único. De estos llevamos ya 4, 5 eventos. Este es el quinto Consensus Day. Desde hace 3 eventos venimos hablando de todo lo que es la innovación. Y creo que lo más satisfactorio es que yo cuando salgo de este evento, lo primero que pienso es qué voy a presentar la próxima vez. Yo digo, bueno, ¿y la próxima vez qué les voy a mostrar? ¿Con qué voy a venir a descrestarlos? Y lo más bonito es que cada que vengo aquí, desde mi punto de vista, y espero que sea el de ustedes, venimos con cosas más novedosas y todavía más útiles para ustedes. Y no venimos a exponerles aquí a venderles cosas. Aquí lo que viste no está enfocado en decirle vale $10,000 el licenciamiento, que pague yo no sé qué cosas, no. Son temas muy, o sea, supremamente enfocados hacia eso que hablaba del cost value, de todo ese tipo de cosas, alineados con cómo se está consumiendo la tecnología ahorita. O sea, yo no puedo esperar venir a cobrar unos licenciamientos gigantescos porque ahorita todo está funcionando. ¿Con qué? Con cuánto lo usas, cuánto lo necesitas. Paga en función de lo que usas. Entonces, eso está completamente alineado. Y eso es una de las grandes cosas y las grandes ventajas que da SAP, la tranquilidad que le da a uno. Y creo que voy a hacer una pregunta y me voy a arriesgar.
¿Cuántas personas de acá llevan más de 8 años con Business One? Eso creo que te va a dar una tranquilidad. Levantaron la mano más de 20 personas. Te va a dar una tranquilidad que esto sí va en línea. Y no solamente eso, las personas que están acá es porque tienen el mantenimiento al día. Es porque han venido invirtiendo un valor anual que les ha garantizado tener un soporte completo del software y están en la última versión alineado con la tecnología. El gran problema es la gente que llega y cree, esto no es como comprar una cosa y ponerla ahí. No, esto hay que seguirle, hay que seguir mirando cómo vamos mejorando todos los días. ¿Alguna otra pregunta? Estás tú aquí más adelante y ahorita seguimos atrás. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la presentación, muy interesante y tiene muchas proyecciones. Viendo las noticias, lamentablemente, el presupuesto para el año 2018 del gobierno ha bajado, siendo que es bajísimo el porcentaje en innovación y tecnología en Colombia que se debe invertir. ¿Consensus en qué se compromete, aparte de su presupuesto, sus proyecciones, a invertir en innovación y tecnología? Mira, nosotros no tenemos una directriz de un porcentaje de ingresos o alguna directriz de ese estilo. Nosotros tenemos una sucursal en Manizales que está dedicada al soporte, al desarrollo, a la calidad del software, que ha tenido un crecimiento en los últimos 2 años de pasar de 14 personas a 32, incluyéndome. Yo me devolví a Manizales, también en parte a liderar todo el proceso de innovación. Y con los socios no miramos cuánto vale, sino cuál es el impacto que va a tener esto. Porque yo creo que uno en este tipo de empresas de tecnología no puede definirlo con un driver donde digas el 10% de los ingresos los vamos a invertir en innovación. Porque es que la innovación no sale simplemente porque tú le definas un presupuesto. La innovación sale de cómo las ideas las logras capitalizar y las ves proyectadas sobre SAP. Porque todo lo que viste acá, todo está proyectado sobre SAP. Internet de las cosas les mostré, eso no es nada nuevo. ¿Pero alguien había visto conectado eso con SAP? Yo nunca lo he visto. O de pronto sí, con el SAP grande, con las máquinas de vending y todo eso, y hacen un montón de cosas, pero eso no es para uno. O sea, uno lo ve por allá en otro estrato o en otras órbitas. Lo que nosotros buscamos es cómo diariamente vamos viendo y cómo nos centramos en el problema que tiene el cliente y en darle algo. No importa cuánto va a ser el ingreso en el corto plazo, porque nosotros no estamos pensando acá, estamos pensando allá. Si tú miras el portal no tiene ningún ingreso. Estamos invirtiendo toda esta plata en lanzar el portal, en hacer un evento, atenderlos a ustedes, mostrarles todo esto. Queremos que ustedes sean parte del portal. Nosotros tenemos una meta pequeña, solamente queremos 20.000 usuarios allí. ¿Por qué? Porque cuando creemos comunidad, vamos a tener mucho valor agregado y vamos a poder hacer muchas cosas. Hacia donde veo yo y hacia donde visualizo yo Consensus como gerente de fidelización de clientes, es que la gente venga a comprarnos por todos estos valores que damos. O sea, yo lo que quisiera es que alguien venga y me diga, es que yo quiero comprar porque yo vi cómo usted maneja el inventario en consignación y diariamente le genera las facturas a todos los clientes y, mejor dicho, usted haría maravillas con mi flujo de caja. ¿Y que cuál es el software? No. Yo estoy concentrado en ese tipo de soluciones, cómo me generan valor agregado. Y listo, muéstrame, pues Business One a ver qué me entrega. Pero nosotros estamos convencidos que tenemos que entregar un valor agregado muy grande para generar un tema competitivo muy diferente. Esa es la visualización que yo tengo. A eso es lo que yo quiero llevar a que llegue Consensus. A vender valor, no a vender un software, sino a vender lo que hay pegado al software y lo que realmente te entrega a ti. Y tú dices, yo con esto voy a hacer maravillas. Había una pregunta también atrás. Buenos días, Guillermo. Mi nombre es Tatiana Martínez. Nosotros somos de SFM Compresores. Somos clientes de SAP hace 2 años. Desde que adquirimos el programa, pues hemos visto
muchas bondades que él tiene, integrando pues los procesos principalmente de nuestra compañía. Yo principalmente como gerente operativa quisiera plantearle a Consensus y a ti como gerente de fidelización que para esos proyectos que ustedes buscan desarrollar con los clientes, muchas de las limitaciones que nosotros tenemos es presupuesto para, digamos, enfocarnos en poder desarrollar esos niveles de tecnología que casi siempre ustedes nos presentan. Sino pensar para el 2018, o si se puede, para allá mismo, cómo esos clientes pequeños que somos pymes, que hicieron una inversión muy importante para tecnificarse, para centralizar sus operaciones, puedan acceder a todas esas cosas de soporte, de tecnología, de implementación que ustedes tienen a través de alguna línea de pago que nos permita acceder a ese tipo de tecnologías, ¿no? Que es mucho lo que siempre encontramos como barrera en empresas pequeñas a las que, como la que tenemos nosotros. Entonces es dejar el planteamiento y pedirles que piensen, digamos, en clientes pequeños como nosotros, que muchas veces no podemos pagar una modernización que se requiere o una actualización o cosas de ese estilo. Mira, lo trabajamos desde muchos lados. Te voy a dar un primer ejemplo que fue el diplomado que hicimos con Unitec. Sabíamos que para una persona capacitarse completamente en Business One podía ser muy costoso. Entonces, logramos, digamos, hacer, volvemos al buyer aggregation, que es buscar muchos clientes que me permitan hacer económico el tema para mis clientes. Del diplomado ya tenemos 3 promociones, ¿cierto? ¿Y va a salir una cuarta? Ok, mira. Del diplomado ya tenemos 3 promociones donde han salido fácilmente 50, 60 personas ya capacitadas para Business One desde el punto de vista de la empresa con un conocimiento muchísimo más amplio y seguimos contando. Entonces, sí estamos preocupados por todo eso. Y lo que vuelvo a lo mismo, lo que te estábamos mostrando acá. No todo está en función de cobrarles a ustedes un dinero. No, nosotros queremos trabajar de otras maneras. Obviamente hay unas limitaciones en algunos temas de los servicios, que pues los servicios lastimosamente o no lastimosamente, nosotros valoramos que nuestro trabajo es valioso y pues eso hay que cobrarlo. Sí hemos buscado ese tipo de cosas de juntar gente. Y estamos también con toda la disposición cuando les decimos abran la mente, miremos a ver qué proyectos podemos hacer en conjunto. Aquí yo no te estoy diciendo que yo te voy a cobrar que el día del desarrollador vale X, que esto vale Y, no. Si tú me presentas a mí un proyecto que a mí me parezca que podemos desarrollarlo en conjunto y que de pronto le podemos ver un mercado, yo no tengo problema en invertir. Nosotros pues, tampoco te voy a decir que tenemos unos presupuestos gigantescos, pero sí. Si vemos algo que sea interesante, tenemos toda la disposición de generar algo que valga la pena. Estamos completamente abiertos. ¿Alguna otra pregunta? Por este lado. Aquí y luego sigues tú. Buenos días, Guillermo. Buenos días. Mi nombre es Cristian Ruiz de Vantage. Quisiera saber para qué versiones de SAP Business One estará disponible en mi portal de SAP. Esa es la primera, tengo otras 2. ¿A partir de qué momento podría empezar yo a hacer uso de mi portal y cuál sería el límite de usuarios? Muy buenas preguntas. Cuando hicimos la arquitectura de esto, pensamos varias cosas. Dijimos, necesitamos hacer algo que sea para cualquier versión de SAP. Lastimosamente tuvimos un par de inconvenientes en cuanto a la instalación. Intentamos instalarlo sobre una máquina 8.8, pero nos generó unos problemas. Pero desde una máquina 9.1 te va a funcionar completamente. Pero más allá de eso, digamos que el tema es más mirando hacia adelante, no hacia atrás. El ideal es, esta versión del portal está con la última liberación. O sea, la última liberación ahorita del 30 de septiembre ya tiene incluido el portal. Lo que tienes allí que bajar es, aparte del portal, descargar el servicio que tienes que montar en una máquina del cliente. Y lo que buscamos nosotros es que no importa cómo te migres, el portal no va a sufrir. El portal va a ir mejorando sin el problema de las versiones de SAP. Ahí tenemos una cosa, de hecho, súper elevada.
que queremos hacer que el portal sea un producto autoactualizable. Más o menos que si tú estás en la versión 9.2 PL, yo no sé qué, el portal baje una versión que te funcione para eso, y que si nosotros sacamos una nueva versión que con unas mejoras y no te va a generar ninguna afectación, él se pueda descargar automáticamente. Entonces, no va a haber problema por ese lado. Segundo, usuarios, bienvenidos todos los que nos quieras traer. Nosotros aquí estamos armando comunidad. Entonces, entre más gente esté metida, pegada de acá, los grandes beneficiados vamos a ser nosotros y los grandes beneficiados van a ser ustedes. Entonces, no hay limitación de usuarios. Puedes montarle cuánto reporte te imagines. O sea, si quieres exponer ahí 100 reportes, bienvenido. Hace poco me preguntaba uno de los comerciales y me decía, pero venga, vamos a dejar de vender licencias. Y yo le dije, no, olvídese. ¿Usted cree que a alguien le van a comprar una licencia para que vea un reporte? No. No, el valor agregado no está ahí. O sea, esto es un tema netamente reporting. O sea, aquí no hay nada transaccional. Pero esto lo que les permite es, todo eso que hicieron en este tiempo en SAP creando un montón de reportes que están ahí de pronto escondidos porque no, es que el gerente no me pide eso, pero él cada rato lo quiere ver, pero es que entonces cuando él lo quiere yo no estoy. Entonces todo ese tipo de cosas, disponibilizarlo acá. A través de un móvil que puedas entrar, que todos los gerentes puedan empezar a tener información de SAP. Tristemente, muchos de nuestros gerentes no acceden a SAP. Y lo único que hacen es que les traen información impresa o les traen un Excel macheteado. Esto es lo que me permite llegar a que el gerente vea el valor agregado que tiene SAP. De que él llegue y diga, no, es que yo quiero ver las ventas directamente desde SAP. No, pero que es que venga lista. No, pero que tengo que entrar a SAP y que tengo... No. Muy, muy complejo. No fui capaz. No, una cosa que el tipo simplemente llegue en un portal web, él se mete, listo, tan, y salió. ¿Qué importante hay aquí a nivel de arquitectura? La generación de los reportes se hace en el cliente. Entonces, si ustedes tienen 5.000 usuarios y los 5.000 usuarios le dan clic al mismo tiempo y solicitan el reporte, mi hosting va a responder. Pero pues la máquina de ustedes va a tener que moler 5.000 reportes y los va a tener que hacer. Va a tener que hacer 5.000 cristal. Entonces, pues posiblemente no lo va a hacer tan rápido si le ponen una máquina pequeña. Pero esto aquí sí es como la tecnología. Si quieres que sea más rápido, pues póngale más RAM, crezca la máquina, haga lo que sea, pero eso no depende de nosotros. Si tú tienes un portal donde estás teniendo un número muy elevado de consultas concurrentes, pues vas a tenerle que meter más máquina y eso es completamente el lado de ustedes. Nosotros, a la final, lo único que somos en el portal, somos un middleware. Una cosa que está en la mitad, la lógica y los datos son de ustedes y el cliente está al otro lado. Yo lo único que estoy haciendo es más o menos lo que hacen todas las aplicaciones ahorita, conectar la oferta con la demanda. Los estoy conectando. Pero la información para mí es completamente transparente. O sea, yo no me estoy quedando, por eso les digo, estamos borrando esos reportes, porque yo no me quiero quedar con nada de eso. Que el día de mañana me digan a mí, es que usted tenía eso. No, yo no tenía nada. Y cuando esto crezca, nos tocará ponerle un PricewaterhouseCoopers, una cosa así que valide, que nosotros no nos quedamos con nada de eso porque no nos interesa. O sea, un PDF no dice nada. Creo que tenemos espacio para la última pregunta. Última pregunta, tenías tú. Hola Guillermo, mucho gusto. Mi nombre es Sandra Neira, gerente de Ortizo. Digamos que a mí me gustaría, pensando en el tema de fidelización de clientes y siendo un cliente Consensus hace cerca de 4 años, digamos mi experiencia a nivel gerencial frente a los usuarios es que siempre tienen como problemas, no es tan fácil. Cuando yo reúno a mi equipo de trabajo, el tema no es fácil. Cuando yo reúno a mi tema, a mis vendedores, ellos me muestran una solución demasiado robusta que no les facilita el trabajo. Entonces yo, mi invitación sería un poco más a concentrarse en cada uno de los clientes y ver cómo puede ser esto que se vea fácil, como tú lo acabas de decir. Yo como gerente que quiero entrar y no entrar y revisar reportes. Si un reporte me demora más de 30 segundos en que yo pueda entenderlo, pues eso no tiene sentido. Tú planteas dos temas. Mira, el primero, nosotros a nivel de localización nos dimos cuenta de eso, que los productos los hacíamos muy complejos. Y todo lo que hemos hecho últimamente, si tú miras esto, pues sin insultar, esto es para bobos. Esto no tiene ninguna... Esto no tiene ciencia. Entonces, uno... Lastimosamente le toca mirar hacia adelante. Hay cosas que es muy difícil corregir de lo que hicimos mal atrás.
Entonces, alguien le decía hace poco, mire, cuando nosotros nos dimos cuenta de los errores de legalización y lo difícil que era hacer una legalización, teníamos dos opciones. Peluquear todo lo que habíamos hecho que tenía una funcionalidad gigantesca y que muchos clientes lo usaban de una u otra manera, o teníamos una segunda opción, pues creemos una versión web, una versión móvil para que lo diligencien fácil. Entonces, todo nuestro enfoque de trabajo está hacia eso, hacia la simplificación del usuario. Cuando les comentaba ahorita lo de Silicon Valley, nosotros, una de las frases que más me impactó a mí, o de los quotes más, que más me impactó, fue lo que dice Google. Y eso fue algo que yo se lo estoy intentando imprimir a mi equipo de trabajo. Y es, mire, si el usuario no es capaz de escribirlo, es problema mío. Si el usuario no es capaz de leerlo, eso también es problema mío. Si el usuario no tiene conexión a internet, eso también es problema mío. Todo el mundo mira, pero ¿cómo así? Entonces, ¿por qué Google está trabajando en globos aerostáticos? ¿Por qué cada vez es más inteligente? Porque está pensando en el usuario. Y eso es lo que nosotros estamos intentando imprimirle a la compañía y estamos cambiando nuestros procesos de calidad. Por eso, si tú miras, este portal fue hecho con muchísimas cosas a prueba de bobos. ¿Por qué? Porque yo les decía a mis desarrolladores, no, pero es que el cliente, ¿cómo no va a saber eso? Y no, señor, de malas. El cliente no tiene por qué saber ni por qué pensar. Si el desarrollo no es capaz de adelantarse a las equivocaciones del cliente, está malo. Entonces, sí estamos haciendo un cambio de cultura. O sea, el cambio de cultura es seguro y está claro que vamos para allá. ¿Que nos va a tomar tiempo? Sí, yo no te voy a decir que mañana todo va a estar solucionado. Pero sí estamos en ese, camino. Un canal con el cliente. ¿Cómo? Que haya un canal con el cliente, que haya una posibilidad en que nosotros hagamos parte de eso. Claro. Puedes estar tú allá pensando con todo tu equipo y nosotros los usuarios. Ese es, mira, tú tocaste un tema que es parte de lo que les estaba hablando de crowdsourcing y lo que queremos hacer en soporte, y es empezar a tener más interacción. Entonces, no sé, poder poner en algún momento, si vamos a lanzar una solución en la localización y queremos hacer algún cambio, poderle preguntar a los usuarios, ¿usted qué opina? Y tantos votaron que por este lado, tantos por este lado. Entonces, el fondo de todo es, tenemos que concentrarnos más en el cliente. Tenemos que hacer un proceso de empatía mucho más fuerte. Este cliente está dispuesto. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a Guillermo por su intervención. Los invitamos a que pasen por favor al almuerzo, donde podrán compartir todos juntos de una deliciosa comida que tenemos en el lobby. Y adicionalmente los espero a las 2 de la tarde nuevamente, donde tendremos 4 conferencias más. Y posteriormente no olviden que tendremos el partido de Colombia versus Paraguay, donde podremos disfrutar de una deliciosa cerveza y una cena muy especial para todos ustedes. Espero que lo hayan disfrutado esta primera sesión en la mañana. Muy amables.